Emitiendo en vivo desde River Arena, desde el avivamiento de la calle Broadway, para Asia, África, América, Oceanía, Europa, arriba que no afloje, aquí transitando los últimos tres meses del año. Gracias por ponerme Canadá, Colombia, El Salvador, Honduras, República Dominicana, México, Puerto Rico, Estados Unidos, USA, Argentina, Costa Rica, Venezuela, Ecuador. A ver que no afloje esas banderas arriba. Nicaragua, Guatemala, Venezuela. Ahí está Nicaragua. Que ese, ese aplauso sea para recibir al resto del mundo que nos está mirando ahora. Impresionante. Qué lindo, gracias. ¿De dónde es esa bandera? ¿Esta, esta de dónde es? ¿Eh? de Costa Rica, no, ustedes de Costa Rica, ticos, me tienen que poner, ahora que están mirando en casa cuando van a venir, pongan, yo soy, no puedo aprenderme todas las banderas de memoria, las estoy aprendiendo, pero yo creo que si ustedes hacen la prueba y dicen, esta es esta, esta, se equivocarían también, porque son muy parecidas, así que a todas las banderas, si les pueden poner el nombre como me hizo aquí la gente de Canadá, me ayuda muchísimo, aparte de acá por las luces veo poco, así que yo soy medio daltónico, yo veo todas banderas argentinas, Ahí está la 10 de Messi. Dios te bendiga, Argentina. Mirá. Dios te bendiga, un placer. Qué poco que aplauden al campeón del mundo. ¡Qué feito! ¡Qué feito! Porque... Van a tener que aguantar el argentino así hasta el próximo mundial. ¿Qué va a ser. Pero bienvenidos a todos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, y decíamos recién antes de conectarnos que yo agradezco mucho la siembra de la iglesia local y los que siembran durante toda la semana desde todas partes del mundo. River, insisto, lo que puede proporcionarle la transparencia, eh, el compromiso ante Dios: que lo que entra se va, que, lo que el dinero que es recaudado desde todo el mundo es sembrado al resto del mundo, es nuestra premisa. Por eso Dios nos ha hecho los graneros de tantas partes del mundo. Y nos enteramos allí en la India, donde nosotros tenemos nuestro orfanato, hay un sitio llamado eh, Guainadad. En Guainadad es el sur de la India y tenemos allí a un querido pastor que trabaja con nuestro equipo, que es el pastor Satish Kumar. Eh, llegaron lluvias muy torrenciales a la India, provocaron corrientes de barro, aguas, rocas que arrasaron las, las viviendas donde residen los trabajadores que además hacen su oficio ahí en las plantaciones de té junto a su familia. Lamentablemente, en medio del caos, ahí en la India perdieron la vida más de 100 personas, los que se sabe hasta ahora. Y para ayudar a las familias afectadas, estos son los planes de emergencia que tenemos nosotros en River, eh, entregamos eh, electrodomésticos que hacían falta para, para cocinar, para, para salir del paso, alimentos, productos de higiene personal, agua potable que no hay. Eh, y en medio de ese caos, River estuvo allí y tenemos imágenes hoy. De lo que hace nuestra semilla, que cuando nos enteramos de alguna emergencia y nos lo dicen y tenemos los medios para ayudar, ayudamos. Lo hemos hecho esto con Venezuela, lo hemos hecho con las inundaciones en El Salvador, en Argentina, cuando hubo un gran, una gran tormenta en una ciudad llamada Bahía Blanca. Siempre que podemos, en un plan de emergencia, le llamamos algo que está fuera de agenda, que no es lo que estamos haciendo ahora en Cuba, en África, en México, en Chiapas, sino que es algo que nos excede, que aparece fuera de. De agenda, insisto, y entonces nosotros vamos servir. River India. Once again, we give our wishes and uh, greetings from India. This is Pastor Satish. In the last few days, we were able to go to Kerala, Wayanad district where there have been a massive landslide which caused crushing of many of the houses. the rainfall was over 9 feet height of rainfall water flow along with very very huge rocks which have caused a big landslide leaving them completely homeless helpless and workless they have lost their wives they have lost their kids some have lost their family members so everyone's story was been a very tragic and a very sad story Have helped us, and we were able to reach out to almost more than 100 families. We have given them groceries, we have given them some electronic goods, we have given them a hope in their lives to again start their lives. Secondly, we were able to help in Vijayawada in Andhra Pradesh, a place where they have been. Uh, Flood which affected hundreds of thousands of families. The houses were completely filled with water for more than 10 days. They have lost everything in their homes. we have given blankets, we have given some uh, instant foods what they can do. Even they've been struggling very hard to get a bottle of drinking water. but we were able to show the Christ love towards them from the help what River has done and we have uh, given them a hope again for them to restart their lives. Thank you once again, River, and we are really hoping to see you all soon, someday. God bless you all. Que salgan adelante, que que, que Dios pueda ayudarlos a reconstruir el feo cuando uno pierde todo y tiene que empezar de vuelta. Entonces es una partecita esto de lo que hicimos, porque no todo se pudo filmar. Hay lugares donde no podemos grabar. Entonces eh, hicimos lo imposible para mostrar, porque siempre queremos que la gente, que nosotros sepamos dónde va nuestra semilla. Así que oramos siempre por nuestros hermanos de la India, eh, el pastor Kumar, que es nuestro enviado allí, es nuestro enviado, pertenece a River y está con todo el equipo. Así que que Dios los bendiga. Y a la iglesia, aquí y en casa, gracias por tu semilla, gracias por tu sembrar, que Dios te multiplique al 30, 60 y al 100 por uno. Gracias por ser de bendición. Muy bien. Estamos listos, gente, digan conmigo, estoy listo. Qué lindo, lo único que les pido, hay pastores que piden que a cada rato, diga conmigo, repita conmigo, salto, rana, nada. Yo no les digo que digan si están listos, ayúdenme para que los celulares no suenen, ayúdenme para que los que están en casa no se distraigan por alguien que va al baño. Como saben, la primera vez que lo van a escuchar los de casa, si alguien de aquí se levanta a hacer sus necesidades, lo puede hacer, no se lo prohibimos, pero luego no lo dejamos regresar hasta que termine. Queda, queda atorado en el baño, lo encerramos con llave y no sale de ahí. No, 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 queda ahí atrás a, para no volver a distraer. Eh, si hay alguien que trabaja en el Pentágono, permanezca con su celular encendido. Los demás lo pueden apagar durante el tiempo en que Dios nos va a hablar. ¿Mm? Cada semana, cuando tengo que eh, escribir el mensaje, yo siento la enorme responsabilidad de estar a la altura, primero, de quien represento. Y luego de quienes me prestan sus oídos por la providencia divina, que no es un tema menor. Y particularmente en este caso, eh, hay un pasaje en el libro de Eclesiastés que se aplica en, a mi tarea de comunicador, de cartero, de transmitir lo que creo Dios me dijo que te diga. Eclesiastés 12.9 dice, procuró también hallar las palabras más adecuadas y escribirlas con honradez y veracidad. Procuró hallar las palabras más adecuadas y escribirlas con honradez y veracidad. El sabio Salomón ponderó, investigó, eh, ordenó los proverbios y luego buscó cómo articular de mejor manera las palabras para que las palabras fueran adecuadas para transmitir su verdad. Y salvando las lógicas de instancia, no me voy a comparar ni en un millón de años con el sabio Salomón, pero quiero que sepas que lo que te diré hoy lo he pensado minuciosamente, he elegido cada palabra casi de manera quirúrgica para no herir, no herir ninguna susceptibilidad. Entonces, cada cosa que, que diré, a continuación yo la he tratado de refinar por un tamiz, por un colador exhaustivo, pormenorizado y fundamentalmente muy, muy cuidado. Nunca mi intención es hablar mal de la iglesia de Cristo, sino todo lo contrario. Yo creo que la autocrítica siempre es saludable. Creo que toda la vida es un ensayo para autodescubrirnos quiénes somos. El que puede decir, en esto soy bueno, en esto no soy bueno, ha encontrado la sabiduría. Y creo que la autocrítica es eso, poder uno decir, tengo que cambiar algunas cosas, hay otras que no. Algunas que no las podré cambiar, otras que las podría reformular, refinanciar. La cosa es que mientras que algunos sostienen que la idea, que la iglesia es un lugar donde se reúne la gente perfecta, que no necesita cambiar, yo creo que la iglesia es el lugar donde la gente admite que ha caído, que le cuesta cambiar, que ha fallado, que ha fracasado, que está rota. Esa es la iglesia. La iglesia es un hospital y no una metáfora, no es una licencia poética. La iglesia es un hospital. Pero que a la vez, además de que hay gente rota aquí, neurótica desde el pastor para abajo, además este es un lugar seguro. Es un sitio seguro, es una embajada donde podemos compartir con autenticidad y sin pudor nuestros defectos, fracasos, debilidades, adicciones, necesidades, dolor y decimos esta este soy. Pero por lo general tratamos de tapar nuestros fracasos, pero yo soy de los que sostienen que justamente esos fracasos son los que atraen a las personas. No hay nada más que subyugue y seduzca más que la autenticidad. Muéstrame a alguien auténtico y te voy a mostrar gente que admira a esa persona profundamente. Pablo amplió esta verdad en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, cuando dijo: Por lo tanto, Gustosamente, dijo el apóstol, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades. Hacemos un paréntesis y nos preguntamos: ¿quién conoce a alguien que hace alarde de las debilidades? Yo, la verdad, que hago de la comida, la, todas las comidas, la última cena, dice alguien. Yo me como todo. Otro dice: No, 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 yo la verdad que soy muy chismosa. Ay, me encanta sacar el cuero. Otro dice: Yo soy muy lujurioso. Ah, ¡Oh! ve una escoba con faldas y ya me enamoro. Yo soy así. ¿Quién hace alarde de las debilidades? Nadie. Pablo dice: Gustosamente haré alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Entonces, aclarado este punto, quiero pasar de lleno a lo medular del mensaje. Aclarado este punto de la autocrítica: es autocrítica, porque si no parece. Como que yo estuviera hablando de la iglesia, como que la iglesia es un ente separado a nosotros. Nosotros, el cuerpo, somos la iglesia, así que esto es una autocrítica. ¿Amén? ¿Sí o no? Bueno, yo he hablado mucho acerca del tipo de iglesia en la que fui formado desde mi niñez y durante gran parte de mi adolescencia. Se trataba de un ambiente, de un medio ambiente controlado, una suerte de invernadero, una subcultura. Muchos venimos de ahí. Nosotros nos veíamos a nosotros mismos como un pequeño grupito minoritario, distinto al resto, en un mundo pecador lleno de peligros. Esa era la imagen que teníamos. Cualquier pequeño traspié a los que estábamos dentro del templo podía acercarnos al infierno. O sea que el juego del Evangelio para nosotros era, entra a nuestro templo, se parte nuestra y después... Todo se trata de no irte al infierno, hacer lo imposible para no pecar, para no errar, para no defraudar a Dios. También confieso que era gratificante eso de vivir en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Los pastores nos hacían énfasis en esto. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Cantamos aquel, aquel himno que decía, no puede el mundo ser mi hogar. ¿Alguno lo cantó? Sí. No puede el mundo ser mi hogar y luego añadíamos en gloria tengo mi mansión y cantamos No puede el mundo ser mi hogar siempre había una que desafinaba así que no terrible pero que arruinaba el himno para siempre Dios la miraba y decía no 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 el mundo va a ser tu hogar si sigues cantando así Y la congregación donde yo me crié había levantado un inmenso muro de reglas externas para protegernos de ese mundo pecaminoso que había afuera. Pero como digo siempre, una religión fundamentada en lo, en lo externo siempre se descarta fácilmente y con el tiempo se repele. Es como querer criar a nuestros hijos con reglas, exceptuando el amor. Y le decimos, acá no se hace esto, acá se hace tal cosa, acá te levantas a tal hora. Si el niño. O el chico, o el, tu hijo, tu hija perciben que solo hay reglas, pero no hay amor, no hay gracia. Si solo hay verdad y no hay gracia, tarde o temprano esas reglas se van a romper. O va a tener mayoría de edad y le va a importar un cuerno en las reglas. Entonces, cuando comencé a crecer, gracias a Dios, también comencé a rechazar aquel ambiente legalista de la infancia. Por eso siempre digo que me defino como un legalista en recuperación. Uno no se recupera del todo. Esto es como aquel que estuvo en las drogas o en el alcohol. Uno tiene que confesar de que es un legalista en pausa. <laughs> Aquellos que van a Alcohólicos Anónimos se les exige que se presenten, hola, soy Juan y soy alcohólico. Llevo 30 años sin beber, pero soy alcohólico. El día que confiesen que ya no son alcohólicos, porque llevan 30 años sin beber, ese día están a punto de caer. Como dice la palabra, el que se cree firme, mire que no caiga. Entonces uno tiene que decir, yo soy. Un pecador, en mi caso un legalista, en pausa, en recuperación. En cualquier momento me quiere salir el fariseo que todos tenemos dentro. En teoría, con todo el legalismo que a mí me ha tocado vivir desde mi juventud, yo no debería hoy estar en una congregación. Yo debería estar apartado completamente, haciendo cualquier cosa menos y mucho menos este, transmitiendo un mensaje. Y me consta también que hay mucha gente viéndome ahora que está muy dolida con la religión organizada. Gente muy dolida con la iglesia. Con la iglesia, no con Cristo, no con Dios. Con la iglesia, con la institución. Yo recuerdo que con los años fui adquiriendo eh, cierto reflejo condicionado contra cualquier cosa que oliera a fariseísmo, a religión, hasta que un día me hice una pregunta de esas crudas. De esas brutalmente crudas, ¿Mm? que no es lo mismo que ser crudo y bruto, brutalmente cruda. Una pregunta de esas que, que uno tiene que hacerse mirándose al espejo y decirse la verdad. Yo dije, ¿cómo sería la iglesia cualquiera si todos los miembros fueran exactamente como yo? <laughs> y me di cuenta que sería un desastre, un despadre. ¿Cómo sería la iglesia si fuera.? La iglesia, todos fueran exactamente como Dante, ¿no? Y asumí, cuando me di cuenta que sería un desastre si todos fueran como yo, asumí que si daba con la iglesia perfecta, apenas yo me unía a ella, terminaba de arruinarla. Es una pregunta que todos tenemos que hacernos. Cuando buscamos la iglesia ideal, la iglesia perfecta, ¿cómo sería la iglesia si todos fueran como yo? Hay alguno que está diciendo, y perfecta, bueno, le hace falta un, un baño de humildad. Yo me di cuenta que detestaba a los hipócritas, porque en el fondo en algún punto se parecían a mí, me reflejaban sesgos míos. Dicen por ahí, estaba leyendo que cuando uno tiene hijos y ve cosas que le exasperan de sus propios hijos, es porque en el inconsciente te recuerdan cosas tuyas. Lo que pasa es que la memoria nos juega una mala pasada y pensamos que nosotros siempre fuimos maduros, nunca fuimos adolescentes, nunca tuvimos la edad del pavo pero cuando le agarra la bobería y la babosada y te dice, ¡ay, me saca de dónde! ¡Salió de algún abuelo! ¡No, tuyo es! <laughs> Para algunos se lo olvida. Nos recuerdan y nos reflejan ¿no? en nuestras neuronas espejo de que tiene que ver con nosotros. Bueno, yo veía a los hipócritas y decía, ¡ay, cómo puede ser tan hipócrita! Pero en el fondo me di cuenta que me reflejaba. Así que bastante humillado comencé a concentrarme en mi propia espiritualidad y no en la de los demás. Esto cuesta, esto no es de la noche a la mañana. Venir aquí y decir, yo quiero concentrarme en que Dios me hable a mí y no pensar en que Dios le hable al otro, es una tarea que no se logra de la noche a la mañana. Siempre estamos diciendo, ay, qué bien que le viene a la chusma aquella, ojalá que le haya pegado el palito. <risa> qué risa divina. Ternura, qué risa. Bueno. Esta nueva percepción de, de, de centrarme en mi espiritualidad y no en la del resto, me ayudó a dejar de tolerar a la iglesia para en lugar de eso empezar a amarla profundamente. Porque uno a veces tolera, y voy a la iglesia y ahí hay gente terrible, pero no me queda otra. Uno tolera, pero para dejar de tolerarla, insisto, y pasar a amarla, uno tiene que cambiar el foco, decir, bueno, se trata de mí, no de los demás. De manera que con mucho esfuerzo, y años de caminar cristiano y todavía no lo he logrado en su totalidad, he aprendido que al venir al edificio, no quiero decir a la iglesia porque la iglesia somos nosotros, al venir al templo, al sitio donde nos congregamos, yo debía a saber, a priori, en primera instancia, mirar hacia arriba. Era lo primero que tenía que hacer, mirar hacia arriba. Segundo, mirar a mi alrededor. Y tercero, mirar hacia afuera. Lo diré otra vez. Venir aquí, mirar hacia arriba, mirar alrededor y luego mirar hacia afuera. Paso a explicar estas tres miradas o esta, esta suerte de tres dimensiones. En primer lugar, aprendí a mirar para arriba, cosa que yo no hacía en la adolescencia cuando era más joven y me congregaba. Yo no iba a la iglesia a mirar para arriba, aunque parece un contrasentido, porque todos venimos a buscar a Dios. Pero yo logré quitarme con mucho esfuerzo una costumbre que es muy... Hispana, es un patrimonio nuestro, esto no es de los gringos. Ese espíritu de consumidor, de crítico de espectáculos, críticos de cine, todos los hispanos tenemos eso. Los gringos, los indios, los este, afroamericanos tendrán otros defectos, nosotros tenemos eso muy marcado. El famoso, ¿qué gano yo con esto? Deme algo que me guste, entreténganme. A ver, vengo a ver si me gusta, ¿no? Si me gustó el servicio, me voy feliz. Si no me gustó, ¿dónde me devuelven la ofrenda? Es una, un espíritu de crítico de cine. Quiero que me entretengan, quiero recibir, quiero que me den, quiero una palabra que me edifique, ¿no? Lo ponen muchos hispanos en las redes. Y esto ¿en qué me edifica? Todo está para edificarlo a él. O sea, si no lo edifica, si no lo nutre, si no lo alimenta, se va a otro lado porque acá no me alimentan. Entonces la iglesia debería ser lo antagónico a un teatro. Aquí Dios es el espectador de nuestra adoración. Por eso es el servicio a Dios. No es que Dios nos tiene que entretener. Nosotros venimos a ofrecerle un servicio a Él. Y debemos salir del servicio preguntándonos, de todo mi servicio que yo le ofrecí, ¿qué le agradó a Dios? ¿Le habrá agradado a Dios lo que yo le ofrecí hoy domingo? En lugar de decir, ¿qué me gustó a mí de este domingo? Como si hubiese ido a ver a Paquita la del barrio. Entonces, en primer lugar, la iglesia no existe para brindarnos a nosotros entretenimiento, ni alimento, ni sanar nuestra estima o hacer amistades. La iglesia existe a priori para adorar a Dios. Si fallamos en eso, fracasamos. Venimos a juntarnos juntos a adorar a Dios, por eso es servicio al Señor, en todo caso culto a Dios, no es un espectáculo aunque pueda parecerlo. Y los pastores no representamos el papel del actor principal, sino que somos los más parecidos, como digo siempre a un guía de museo, ¿no? Ese asistente discreto que apunta la atención a la obra de arte. Uno cuando decimos se le da la gloria a Dios, no es poner a Cristo en los carteles, es poder conducir a la gente hacia Dios, llevarlos hacia Él. Durante un servicio las cosas más importantes ocurren no entre los actores que están en el escenario, sino dentro de los corazones de los miembros de la congregación. Ahí es donde ocurren los milagros. Por eso siempre le digo a los que ministran, no venimos aquí a mostrar cuán espirituales somos. A mí me ha tocado ir a servicio donde el... El que dirige la adoración le agarra a la chiripiorca, se enrida en el ala de un ángel y quedó ahí arriba, jalala, y todos mirándolo. Acá no venimos a tener nuestra propia epifanía, nuestra propia experiencia mística. Quienes estamos aquí, no podemos hacer de este momento nuestro momento personal de adoración. Ninguno de los que están aquí, yo se los explícitamente se los prohíbo. Le digo, aquí no venimos a mostrarnos ni a hacer nuestro momento de adoración que deberíamos tener en nuestra habitación. A nadie le importa si yo tiemblo, grito como un desquiciado mental, hablo en lenguas o entro en trance. Imagínense que yo empiezo ¡Ah, Rambo agarra la bazuca, rica la fanacoa. Tú dices, dice, eh. te dice, ¿qué? Alguna gente dice hoy por fin, por fin que espiritual. ¿Y a quién, a quién suma eso? que yo venga aquí a mostrar que tengo una experiencia mística, mis experiencias, en todo caso, este espirituales son en el privado y aquí, en mi habitación, y mi misión aquí es ministrar con sobriedad, con mesura y guiar a las personas a un encuentro con Dios. Esa es la tarea de los ministros, no mostrar que son más espirituales que el resto. Cada domingo deberíamos irnos de aquí hablando del Dios de Elías y no del Elías de Dios. <laughs> No importa que la gente venga por Elías, lo principal es que después se lleven al Dios de Elías. No importa por qué vengan, se van a llevar a, a Cristo en su corazón. Eso es maravilloso, ¿o no? Entonces, ¿qué es adorar? Adorar es recordar quién es el dueño de casa. Por eso es una falacia decir, este fin de semana tuvimos una visitación del Espíritu Santo. Nos visitó el Señor, ¿escucharon eso? Nos visitó. Eso habla de que la iglesia es nuestra casa y el Señor es el intruso que de tanto en tanto nos pega una visita. Pero el Señor no es nuestra comadre que viene a visitarnos de sorpresa. Es al revés. Él no visita su iglesia, él habita en su iglesia. Él no visita nuestros corazones, él habita en nuestros corazones o no habita en nuestros corazones. ¿Es así? Así que a mí me costó mucho eso. Antes iba decía, decir, mmm, la música no me gustó, no, no, no me gustó esa chica como cantó, me gusta la otra canción. Y el pastor, no sé, no sé, hoy no hizo tanto chiste, me gusta... Yo iba así, como si fuera un espectáculo. El pastor estuvo aburrido, no me gustó la música, no me encantó la luz, yo cambiaría tal cosa. Yo me sentaba como en Broadway a criticar, hasta que entendí que la iglesia era para mirar para arriba, para adorar a Dios. La oportunidad de decir: Yo voy, cierro los ojos y yo adoro a Dios. Y la música me va a llevar, el clima, la atmósfera, todo ayuda. Pero yo voy a conectarme con Dios. Me importa un cuerno, cómo se viste la que está delante, si la otra se teñió el pelo, si el otro se puso un arete. Si se vistió de azul el pastor, si está de negro. si O sea, esas cosas. Está bien, al principio pueden llamar la atención. Después, todo tiene que ver con que yo voy a la iglesia. A mirar hacia arriba. Yo voy a conectarme con Dios. Parece una infantilidad, pero caramba que a veces nos olvidamos y decimos: mmm, hoy no me gusta tanto el culto. Somos degustadores de culto. Mmm, Cambiame el corito. No es así. Vamos a mirar para arriba. Luego de aprender a mirar para arriba, en segundo lugar aprendí a mirar alrededor a quienes estaban en el mismo edificio. Eh, durante mucho tiempo yo cometí el error de buscar intencionalmente, arbitrariamente, iglesias, congregaciones compuestas por gente parecida a mí. Esto también es un sesgo muy hispano. Procuraba encontrar una congregación que tuviera el mismo nivel de educación que yo tengo, un trasfondo bíblico igual que el mío, hasta una preferencia musical y litúrgica semejante a la mía. Yo buscaba congregaciones que se parecieran a mí. Entonces, inconscientemente, iba repitiendo el error de la iglesia de mi juventud, que sofocaba cualquier intento de diversidad. Uno no podía ser auténtico en la iglesia donde yo me congregaba. Teníamos que ser, hablar todo lo mismo, repetir todo lo mismo, teníamos que tener nuestro propio lenguaje cristianés. ¿Cómo estás bendecido por la sangre del cordero que nos redime de la concupiscencia de la carne? Así habría que hablar. No importa que afuera no nos entendiera, había que asumir otro lenguaje. Yo me crié en una congregación que ni siquiera admitía a ninguna persona que se vestía diferente a nosotros. Por eso hoy decía que cuando a mí me repelían los hipócritas, entendí que yo también tengo un hipócrita queriendo surgir todo el tiempo. Por eso me repelían tanto, porque reflejaban lo que había en mí. Yo también durante muchos años decía que quiero una iglesia. Que tenga la adoración que a mí me gusta, que la gente sea parecida a mí. No había iglesias de argentinos aquí en California, pues si hay una iglesia demasiado perfecta tendría que irse al cielo ya mismo. <laughs> no, creo que todo lo contrario. Pero bueno, pero veo que uno busca gente, no, yo quiero gente que, que, que eh, iglesia donde haya gente parecida a mí. Y yo he contado infinidad de veces el trauma de que cuando yo era adolescente. Me ayudaba, ayudaba a los sugieres, a los porteros, se decía en esa ocasión, a los que daban la bienvenida, a acomodar a la poquita gente que llegaba. Y, y conté también que cierta vez llegó una mujer a, a nuestra congregación muy necesitada de Dios, con un cigarrillo en la mano que lo apagó antes de entrar. Vestía jeans sin ajustados, una blusa sin mangas. Tampoco vino en bikini. Era un jean y una blusa sin mangas. Y el portero la detuvo antes de entrar sin preguntarle quién era, de dónde venía, le dijo, esto es la casa de Dios, no es un burdel. Aquí nos vestimos de manera decorosa, señora. Su vestimenta tienta a nuestros varones aquí adentro. Si hubieses visto a los varones tentados, ay Dios. Eran cinco viejos que más que tentación sentirían nostalgia cuando la verían. <laughs> y la mujer muerta de vergüenza caminó hasta su auto y se fue, nunca logró entrar. Yo estaba ahí, era chiquito, yo nunca supe si esa mujer se estaba por suicidar, por quitar la vida, si estaba recién divorciada, se veía que estaba mal, quizá tenía todo un cóctel de drogas, de alcohol, pero ella necesitaba porque alguien la había invitado y no la dejaban entrar porque tenía un shin Al rato sale el pastor principal y el portero le cuenta el incidente. Y el pastor le dice, hiciste bien. Nosotros no podemos dejar entrar acá las hijas del diablo porque Dios es un Dios de orden. Entonces yo digo, ¿cuándo fue que perdieron la noción de que para qué era la iglesia? ¿Cuándo Dios nos encargó una iglesia para conservar el orden? Y dijo, cuiden el orden, si se pierde la gente no importa, lo importante es el orden. ¿Cuándo pasó eso? En ese momento algo sucedió dentro de mi corazón. Yo me comprometí ante Dios, aunque era chico, que nunca iba a juzgar a alguien por su aspecto físico, por su apariencia, por su vestimenta. Por eso yo me empiezo a preocupar cuando en una congregación todos nos empezamos a aparecer. Desde la vestimenta hasta la manera de hablar. Porque somos iglesia, no somos Corea del Norte. <laughs> En tercer lugar, luego de mirar para arriba y mirar alrededor y asegurarme de que no son parecidos a mí, y eso me tiene que alegrar, aprendí a mirar hacia afuera. Este es el punto. La iglesia es la única sociedad cooperativa del mundo que existe para el beneficio de aquellos que no son sus miembros. Si uno se hace miembro del Barça, del Real Madrid, de, de, del equipo que sea, los beneficios son para los que tienen la credencial de miembro. La Iglesia, insisto, es la única institución cooperativa que existe para los que no son miembros. Los, los beneficios son para los que no son miembros de la Iglesia. Una vez yo escuché a alguien que describió la naturaleza de la Iglesia como un, con una metáfora un tanto vulgar, dijo: La Iglesia es como el estiércol. Si se lo apila todo junto, apesta todo el vecindario. No hay nada peor que un camión lleno de estiércol parado en la vereda pero si se lo desparrama, enriquece la tierra. Entonces yo estoy plenamente convencido que el salir hacia afuera es el factor determinante del crecimiento o no de una iglesia. Muéstrame una iglesia llena de actividades para los miembros de adentro y te voy a mostrar una iglesia que está hiperactiva pero que nunca crece. La iglesia que mira hacia afuera es la iglesia que crece, porque la iglesia vendría a ser una sala de guardia, un, un, un sitio de emergencias. En lugar donde uno no necesita pedir cita con el médico y esperar en un hall abarrotado de gente durante una hora, podemos dirigirnos a emergencias y lograr que nos suturen un dedo, que nos examinen un tobillo inflamado, nos hagan un electrocardiograma. A mí me gusta pensar en la iglesia como uno de esos centros de emergencias, me gusta. Creo que la metáfora que más nos define es un hospital del alma, con disposición a atender las necesidades de la gente que llega buscando solucionar emergencias inesperadas. La iglesia es eso. ¿Qué es la iglesia? ¿La, ¿Qué es la congregación? Es un enorme catálogo de necesidades humanas. Venimos aquí porque estamos necesitados, no porque somos más santos que los que están afuera. Los que están afuera no reconocen que están necesitados. Nosotros lo que tenemos a favor es que reconocemos que estamos necesitados. Entonces, aquí hay gente, es un catálogo enorme de, de, de devastaciones, de dolor. Aquí hay una familia que está devastada por el nacimiento de un niño que nació con su cerebrito atrofiado. Una mujer que ha pasado un amorío complicado y un divorcio traumático. Un homosexual tratando, luchando eh, por evitar la promiscuidad y la estigmatización. Alguien más con un diagnóstico de cáncer terminal que acaba de enterarse esta semana. Y alguien más que perdió su empleo de manera repentina y otro que perdió a su papá de un infarto cerebral. ¿A dónde la gente va a llevar sus raspones, sus magulladuras, las grandes fracturas o las heridas abiertas y expuestas? Bueno, al hospital del alma, la iglesia debería ser, fungir como ese hospital. Entonces, una vez que, este, yo sé que esto lo entendemos todos, si ¿sí? somos un hospital, acá viene la gente rota, ok. El punto es que una vez que entendemos la metáfora de que funcionamos como un hospital, por consecuencia, tenemos que entender que nosotros vendríamos a ser los médicos, los que ya estamos adentro, y los enfermeros, que no estamos del todo sanos, pero podemos ayudar a los que van llegando. Entonces, cuando uno entiende, bueno, somos parte de los médicos que ayudan, que aman, que sirven, también tenemos que procesar que hicimos un juramento hipocrático, siguiendo la metáfora de los médicos. ¿Qué es el juramento hipocrático? Lo habrán escuchado, es un compromiso ético que se atribuye a Hipócrates y que tienen que hacer los médicos hasta el día de hoy, se hace hace dos milenios, que les recuerda a los médicos el cumplimiento de sus valores morales, entre los que se menciona, entre otras cosas, que cualquier paciente merece atención médica. Es un juramento hipocrático, el médico tiene que atender a cualquiera, no importa si el herido o el enfermo es un pedófilo, un dictador, un terrorista, un narco. Un genocida o una suegra merece ser atendido. No puede decir, no, 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 yo a este lo dejo morir si es un sinvergüenza. Este es un sinvergüenza. El médico tiene que atender a quien sea. Un médico tiene que atender a un soldado enemigo. Que quedó de este lado de la trinchera herido, lo tiene que atender en plena guerra, no lo puede decir. Y como estamos en guerra con, no sé, estamos en la Segunda Guerra Mundial y estamos en guerra con Alemania, lo termino de rematar. El médico tiene que atender a todos. Ese es el juramento hipocrático. Y en los negocios del reino, el Señor redobla esa apuesta antes de Hipócrates pablo afirma en Gálatas 328 ya no hay en el evangelio ni judío ni griego ni esclavo ni libre ni varón ni mujer todos nosotros somos uno en cristo jesús todos todos sí o no todos romanos 10 13 afirma todo el que invoque el nombre del señor será salvo ya lo hemos hablado esto todo el que invoque el nombre del señor será salvo a eso no se le puede agregar una enmienda. Bueno, todo, 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 lo que dice que es bruto, todo, todo. Todo, todo. Se va a salvar cada político corrupto que invoque el nombre del Señor. Cada republicano, cada demócrata, cada inmigrante, cada socialista, cada comunista, cada capitalista, cada heterosexual, cada homosexual, cada transexual, cada persona que no podemos soportar y que no toleramos invoca el nombre del Señor, se arrepiente y es salvo. El nacimiento espiritual ocurre por gracia cuando creemos. Nosotros después vinimos la religión organizada y levantamos más barreras que fe. Pero el, el, el que confiesa es salvo. Punto. No hay forma de decir, no, pero no es lo que quiso decir, no es todo, 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 todos. Efesios 2.8 dice: porque por gracias, so, por gracia, perdón, sois salvo por medio de la fe. Yo creo, tengo fe. Y después dice, "Y eso no es", dice el apóstol de ustedes, "es donde Dios". Porque no es por obra, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, "Bueno, yo soy más salvo que este, porque yo no soy tan lengua larga como esta vieja chismosa, porque yo no soy tan este, canalla como un argentino." Entonces, no, para que nadie se gloríe. Efesios 4:5 afirma, "un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y padre." El cual de todos es sobre todos y por todos y en todos. No hay, no hay, do, no hay dos dioses, no hay tres Cristos, no hay ocho Espíritus Santo, hay un Dios en todos, por todos y sobre todos. Entonces, cada ser humano con el que interactuamos es un hijo de Dios. Cada uno. Esto me trae muchos problemas cada vez que lo digo y lo voy a seguir diciendo hasta que tenga que ir a orinar seguido porque la próstata no me resiste estar una hora acá. Que todavía no ocurre, no ocurre, no ocurre, digo que algún día... <laughs> pude decir eso como pude haber dicho hasta que el Alzheimer no me juegue una mala pasada, pero lo voy a seguir diciendo. Cada ser humano con el que interactuamos es un hijo de Dios. No son hijos del diablo hasta que se arrepiente, son hijos de Dios. Nada más que para aceptar esa realidad tiene que invocar a Dios. La persona tiene que invocar a Dios y acepta la realidad de que es hijo de Dios. Pero a nosotros nos cuesta comprender horrores ese tipo de gracia. Cuando uno habla de gracia hay una resistencia terrible. Yo hablo de milagro, de... La gente no tiene problemas de creer que un paralítico puede caminar. El problema es que un pecador puede ser salvo si es demasiado pecador. Ahí es cuando razonamos, no, no, a ver, cualquiera no es un hijo de Dios, mucho menos si no es un buen cristiano. Y es que en el fondo los creyentes queremos implementar los códigos de la mafia siciliana. Di fare un'offerta se non potrai rifiutare non potrai recesare eh? dentro della famiglia tutto fuori della famiglia niente che ah. sta l'iglesia nostra questa l'iglesia nostra è chiaro capisci Amen. Fuera de la iglesia nuestra, lo hacíamos sin cobertura pastoral. Le quitamos la cobertura pastoral y lo enviamos con el diablo. Que parezca un accidente. Esto es la iglesia nuestra. La iglesia nuestra, dijo el apóstol Vito Corleone. Esta es la iglesia nuestra. Y en los tiempos de Jesús... También había muchos mafiosos de la religión que tenían esos mismos códigos de segregación. Dentro de la familia todo, fuera de la familia nada. Igual, está bien, amo, pero dentro de la familia. Se va de la iglesia y ya está. Lo odiamos. Lucas 10, 25 relata el encuentro de Jesús con uno de esos capos religiosos, capo mafia religiosos. Dice que se presentó un experto de la ley, un experto de la ley. En primer lugar, no era un principiante, no era un incipiente eh, predicador o alguien que estaba comenzando, era un experto de la ley para poner a prueba a Jesús. Le tomó un examen sorpresa y le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer? <laughs> hey. Venía acariciando un gato así. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Quiero heredar la vida eterna, ¿qué hay que hacer? Las escrituras son claras cuando dice: quería poner a prueba a Jesús. O sea, era una típica pregunta trampa. En el contexto judío, cuando escuchaba la frase vida eterna, en realidad significaba: ¿Cómo guardo la sana doctrina para ganarme el cielo? ¿Cómo me gano la vida eterna? Es cómo me gano el cielo. Y este experto en la ley se levantó y puso, contra su voluntad, a Jesús en el, estrago, en el estrado de los testigos, haciendo que todos a su alrededor se convirtieran en el jurado. Era un juicio público, sin, sin que Jesús lo hubiese pedido. Todos miraron a Jesús a ver qué le iba a responder. Dino Jesús, ¿qué hay que hacer para heredar en la vida eterna? Ahora van a ver dónde está la trampa. Jesús respondió brillantemente con una repregunta. Para elevar la conversación a nivel del corazón por sobre la mente, ¿no? Él respondió con otra pregunta. Él estaba ayudando a la persona que hacía la pregunta a descubrir lo que él creía que era verdad. Jesús le replicó: ¿Y tú qué dices? ¿Qué está escrito en la ley? ¿O cómo la interpretas tú? Repito la escena, maestro, ¿qué hay que hacer para heredar de la vida eterna? ¿Y tú qué crees? ¿O cómo tú interpretas la ley? Dime lo que está escrito en la ley. Jesús sabía que este era un experto, no era un neófito. En palabras simples, Jesús le dijo: ¿Eres tú el que sabes? Y me preguntas a mí: ¿Cuéntame lo que conoces de la ley tal como tú lo entiendes? La ley en la mente judía era la Torah, los primeros cinco libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En estos cinco libros había 613, 613 mandamientos que habían desprendido de ahí, conocido, conocidos en el hebreo como el misbot. Entonces para los hebreos no solo eran leyes y mandatos, eran escritos sagrados. Y los rabinos estaban de acuerdo en que la orden más importante de esas 613 leyes era... Amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Deuteronomio 6, 5. Todavía no estaba la mente ahí, después se la agregó Jesús. Pero había que amar al Señor con el alma, el corazón y las fuerzas. Pero habría grandes debates sobre lo que debía considerarse el segundo gran mandamiento. No te pierdas esto. El primer mandamiento, amar a Dios con todo. El debate era, ¿y cuál es el segundo gran mandamiento? ¿Cuál es el segundo en importancia? Algunos decían que era amar al prójimo. Y otros decían, no, el segundo gran mandamiento es mantenerse santo. Amar al prójimo o mantenerse santo. Yo amo a Dios, ¿ok? Ahora qué hago? ¿Me mantengo santo o amo al prójimo? Esa era la gran discusión. De modo que cuando Jesús le devuelve la pregunta al experto, le estaba pidiendo al hombre que muestre sus cartas. Que diga qué teología él seguía. Era de los que creían que luego de amar a Dios había que amar al prójimo o luego de amar a Dios había que guardarse santo. Jesús dijo esencialmente, oye, experto en la ley, mafioso. <laughs> ya que la conoces tan bien a la ley, ¿cómo la interpretas tú? Mira lo que responde el hombre. Eh, ¿Amarás al Señor tu Dios? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y luego, como segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús respondió rápidamente: Bien, bien, haz esto y vivirás. Aunque uno crea que escuchar esto de parte de Jesús aclararía todo el asunto, el experto mafioso, Todavía quería que Jesús permaneciera en el estrado de los acusados. No lo iba a liberar tan fácil. Era como el gato que tenía acá. Así que lo mira Jesús y le tira la bomba, la verdadera bomba. Acá sí muestra cuál era la trampa. Y dime, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? A eso quería llegar el experto religioso. Quién es mi prójimo? Está bien, amo a Dios y después amo al prójimo, pero vamos a aclarar acá, vamos a refinanciar quién es mi prójimo. De algún modo estaba diciendo, yo no tengo problemas de amar a mi prójimo, ¿estamos? Siempre y cuando dejemos en claro que mi prójimo es quien piensa, viste, actúa y luce como yo. Si se tiene la sana doctrina, yo no tengo problemas de amarlo. Dentro de la familia, ¿tú Fuera de la familia. Niente. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. En aquellos días, prójimo se definía con la palabra eh, rea, rea, que en hebreo se refiere a alguien cercano. Prójimo era alguien de tu propia tribu, incluso alguien de tu propio país. Definitivamente, prójimo no significaba ni pagano. Ni gentil ni samaritano. Un prójimo es alguien de la misma tribu. Para empezar. Ergo, los prójimos se miraban, se vestían, comían, se comportaban y creían todo lo mismo. Entonces eres mi prójimo. Estás dentro de la iglesia y eres mi prójimo. Sales fuera de la iglesia, te quito la cobertura, te maldigo y te maldigo los hijos, las suegras, las abuelas, te maldigo todo. De hecho. Creo que aquí nació el famoso esto del prójimo dentro de la iglesia, decirle, dígale al hermano que está a su lado, te ama, te dámos en esa manera, dígale que está a su lado, te dámos la esa señor, ahora diga conmigo, salte, salte conmigo, ahora dígale que está a su lado. Porque somos todos prójimos y todos hacemos lo mismo. ¿Cuánto está contento? ¡Amén! Puesto de pie, siéntese, puesto de pie. Yo sé que se sentaron, puesto de pie estamos así. Eh, pues somos todos prójimos. Soportamos todo porque somos prójimos. Y este experto de la ley. Estaba tratando de acorralar a Jesús, haciéndole una pregunta trampa. No escuché bien. ¿Quién dice que mi prójimo? Entonces Jesús, brillante, le responde ahora no con una repregunta, sino con una historia. Le dice: Te voy a contar una historia. Y comienza diciendo una parábola. Le dice: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos cacos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon, se fueron, se dieron a la fuga y dejándolo medio muerto. Así comienza Jesús su metáfora. No sabemos de dónde era el hombre, lo único que sabemos según Jesús es que se dirigía de Jerusalén a Jerico. Los académicos dicen que ese camino era uno de los lugares más peligrosos para viajar en el antiguo oriente, así que arbitrariamente, geográficamente Jesús lo ubicó en el lugar correcto. En una ruta con mucho viento, con muchas curvas que impedían que el viajero pudiera ver lo que había al doblar el camino. Y Jesús nos dice que los atacantes persiguieron, golpearon al individuo violentamente, lo desnudaron, le robaron y dejándolo lo dejaron medio muerto en el camino. En aquel entonces, las dos formas más sencillas de identificar de dónde provenía alguien era la vestimenta y el lenguaje. Este hombre estaba desnudo e inconsciente, lo que hacía imposible saber de dónde era. No sabemos si era judío, no sabemos si era un enemigo. Sin ninguna identificación, el hombre de la historia de Jesús era solamente un hombre. NN. No tenía identidad. Un hombre. Entonces los ubicó a todos en tiempo y espacio. Hay un hombre herido. No importa que cree de dónde es, está herido el tipo. Sin más información, todo lo que sabemos es que yacía ahí y si se queda ahí, se muere. Jesús dijo: un sacerdote, al verlo, se desvió y siguió de largo. Es sacerdote era de la clase alta, del jet set de la religión. Por lo que muchos eruditos creen que. La mayoría de los sacerdotes vivían en la ciudad de Jericó. Los sacerdotes hacían turnos para trabajar en el templo 15 días con los levitas y los laicos religiosos y luego tenían 15 días de descanso. Trabajaban dos semanas y dos semanas no trabajaban. Así que imagínate a este sacerdote, un hombre de clase alta que regresa a casa después de dos semanas de duro trabajo. Va hacia su descanso. El sacerdote vio al hombre y decide seguir. Porque ¿por qué tendría él que hacer algo? Pero el punto no era que el tipo estaba apurado. El problema no era que el sacerdote estaba, no era una cuestión de gestión del tiempo del sacerdote, se trataba de cómo el sacerdote calificaba la ley. Cómo entendía la Torá y qué teología rabínica seguía. ¿Él creía que el segundo gran mandamiento era amar al prójimo? O por su actitud Convenimos en que él creía que el segundo mandamiento era mantenerse santo. Ese era el tema de fondo. Cuando Jesús plantea la situación, dice: piensen ustedes, saquen las conclusiones. ¿En qué creía este tipo que él siguió de largo? Porque si este sacerdote se detenía para ayudar a este hombre y tenía en contacto con sus heridas, se habría vuelto ceremonialmente inmundo. Tendría que regresar al templo en vez de irse a descansar e iniciar el ritual de limpieza que a menudo incluía el bochorno público. La gente hubiese dicho, ah, miralo, no puedes mantenerte santo, anduviste con inmundo, se te nota. Así que el sacerdote tuvo que tomar una decisión. ¿Vale la pena pasar vergüenza por un tipo que no conozco? Estoy yéndome a descansar. ¿De verdad tengo que volver al templo después a purificarme por tocarlo? ¿Vale la pena soportar la burla por una persona que no sé quién es? ¿Vale la pena que tenga que volver a Jerusalén inmundo? En otras palabras, ¿esta persona lo vale? No, no lo vale. Aquel hombre no valía nada para el sacerdote. La santidad y la doctrina eran lo que tenía valor para él. Yo no me voy a ensuciar las manos con alguien fuera de la familia. El segundo personaje que encontramos en la historia de Jesús fue un levita. Los levitas gestionaban la seguridad en el templo, entre otras cosas. Manejaban los terrenos, mantenían el orden y también se iban a casa después de trabajar durante dos semanas. No eran la clase alta, por lo que creemos que el levita probablemente caminaba, no montaba a caballo. Su jefe, el sacerdote, ya se había ido a casa y ahora el levita estaba en el mismo camino. Cuando el levita llegó al lugar, según Jesús, donde estaba tendido el hombre golpeado, se enfrentó a una opción. ¿Cómo interpreto la ley? Amo a Dios y amo al prójimo, o amo a Dios y me mantengo santo como mi jefe. Y piensa el levita: mi jefe habrá pasado por acá, ¿y qué hizo? Mi jefe pasó con su caballo y ni se dignó a bajar, así que yo también voy a pasar por al lado. El levita podía haber pensado: si yo no hago lo mismo, lo voy a dejar mal a mi jefe, no puedo faltarle el respeto. Si él no hizo nada, menos yo. Así que el sacerdote pasó y también pasó el levita como el camino era muy estrecho y el herido estaba atravesado, no había mucho espacio para que los transeúntes pasaran. Así que es probable que hasta lo pisaran. <laughs> no se ríe nadie, pero es espantoso, ¿no? Así que el sacerdote, de hecho, lo pisó, porque si no, no hay forma de pasar a caballo por ahí. El levita también hizo permiso y se fue. Si hubieras estado escuchando a Jesús contar esta historia ya habrías anticipado la progresión de los personajes del elenco que estaba construyendo. Porque al describir la jerarquía del templo, Jesús ya había introducido a un sacerdote y a un levita. ¿Quién es el próximo personaje? Sí, presumiblemente un lego religioso que también iba de camino a casa después de servir en el templo, lo que se llama un diácono, alguien que tiene un escalafón menor. Jesús, sin embargo, introdujo un personaje sorpresa que nadie vio venir: un samaritano. ¡Uh, uh, uh! Emplear esa palabra en ese momento era como un término racista. Como decir, y entonces apareció un nazi. O un chinito manejando en el freeway, algo así. Dios ama a los chinitos, pero no los quiere manejando. Entonces. Jesús dijo, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de la esta altura. Imagínate la cara de los que estaban ahí, del mafioso acariciando el piccolo el gato. El sacerdote vio al herido y siguió de largo. El levita llegó al lugar, vio al hombre y siguió caminando. Pero el samaritano llegó, lo vio nombre no, desnudo, no sabe quién es, la cosa que tuvo compasión de él. La, para, la, la palabra compasión es una de mis favoritas en el griego porque es el vocablo que significa compasión desde las entrañas. Habla de entrañas, no es lástima, es eso que te conmueve desde lo profundo. Se usa once veces en el Nuevo Testamento. Esta es la idea. Este hombre, el samaritano, vio al tipo acostado allí casi muerto golpeado. Pero no solo se dio cuenta de él, tuvo compasión de él, pero no esa compasión de que ay sí vamos a estar orando. <laughs> a mí me matan esas compasiones. Sí quería saber si estás pasando un problema. Primero que te llaman porque te vieron, entonces por, vienen por chisme, no porque Dios le mostró algo, ¿no? Es que no te veo en la iglesia hace dos domingos y Dios me puso carga. No, no tiene carga. quiere chismear? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Y después que le cuenta, dice: Bueno, vamos a estar orando allí, allí. Está bien. Yo creo en el poder de la oración, pero a veces uno necesita más que la oración. La fe sin obras es muerta, ¿no? Esta no fue la compasión. Vamos a estar orando. Era una compasión que decía: Yo tengo que hacer algo al respecto. Y la Escritura dice que se acercó al hombre y vendó sus heridas. Lo tocó, se ensució las manos, se manchó, se llenó la ropa de sangre. Luego untó las heridas del hombre con aceite y vino, que esto probablemente es lo que llevaba al templo para adorar. La gente no viaja con aceite y vino porque sí. Iba al templo a adorar, pero se ve que untó con lo que tenía, lo ofrendó al hombre. Y ahora estaba desparramándolo tratando de sanar a aquel caballero. Entonces el samaritano dice, Jesús montó al hombre en su burro, lo que significa que el samaritano caminó al lado del animal. El samaritano hizo el resto del viaje a pie para poder llevar al herido. En el oriente, el que caminaba al lado de un burro o de un caballo, seguramente era el sirviente de quien quiera montar a la bestia. Así que el samaritano llevó al hombre a una posada y lo cuidó. Se sentó al lado de la cama, dijo Jesús, atendiéndolo, haciendo lo que pudo para hacerlo sanar. Fíjate lo valiente de este samaritano. En la actualidad es difícil comprender el riesgo que corrió este tipo porque arriesgó su vida. Hubiese sido muy fácil para cualquiera echar un vistazo rápido a la escena y suponer que el samaritano había lastimado a ese herido. Que el samaritano era el asaltante. Es posible que alguien lo acusara por un tema de racismo, de segregación. Que lo haya. Que, el que le haya quitado la vida en el acto al samaritano. Ah, tú fuiste el que lo desnudaste y tú eres el que le robaste. Sin embargo, este samaritano se quedó con el hombre y cuando se levantó a la mañana siguiente, dejó dinero y le pidió al hostelero que lo cuidara. Cuídenmelo, le dijo. Y lo que gaste de más, se lo pagaré yo cuando vuelva. No sabía quién era el tipo que estaba desnudo. Robaron al hombre, lo golpearon, lo abandonaron casi hasta matarlo, lo dejaron a punto de morir. El samaritano llegó a rescatar, sanar y cuidar al hombre quebrantado. Luego prometió que regresaría. No sé si a alguien se le hace familiar esta historia, pero a mí me parece que es la que más luce como el Evangelio. Son las buenas noticias, es lo que Jesús hizo por nosotros. Estábamos destrozados, desnudos, abandonados. Llega Jesús, fuimos olvidados, considerados inmundos, injuriados. Jesús vino, nos cargó, se quedó con nosotros, nos cuidó, pagó por nosotros y prometió regresar. ¿El buen samaritano es la imagen de Cristo o no? Es maravilloso. <laughs> es la imagen de Cristo. Prometió regresar. Sin embargo, no había terminado la historia. Tenía otra pregunta para el experto en la ley. Jesús le dice, ya lo tiene acorralado al mafioso. Le dice, dime, ¿cuál de estos tres de la historia piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Le dio vuelta la tortilla. Porque el experto en la ley está pensando que Jesús hablaba de prójimo por el tipo que está desnudo ahí. Hasta conservaba la salvedad de decir, bueno, si yo encuentro un tipo desnudo y no sé quién, quién cree o no, yo también lo ayudaría, porque a lo mejor es alguien con sana doctrina y lo estoy dejando morir. Pero a Jesús no le habla del tipo desnudo, sino que le habla del que ayudó, dijo, ¿cuál de los tres cree que es el prójimo? Cuando el experto hizo la pregunta, convirtió la palabra prójimo en sustantivo. Cuando Jesús hizo la pregunta, hizo del prójimo un verbo. El experto de la ley solo podía responder y solo respondió, eh, el que se compadeció de él. No pudo nombrar la palabra samaritano. <laughs> ¿No te escuché? Jesús dijo, ¿eh? El que se compadeció de él, lo que escuchaste. Jesús le dijo, bueno, anda entonces y haz tú lo mismo. Entonces esta no es una historia de algunos actos de amabilidad de vez en cuando. Es una historia sobre amor intencional. Es una historia que nos cuenta hasta qué punto se extiende la idea que tenemos de la palabra prójimo. ¿Acaso es solo la persona prójimo que vive al lado nuestro que se parece a nosotros? Que vota como nosotros, que se viste y actúa como nosotros. Nosotros amueblamos casas desde hace cinco o seis años aquí en California. Equipamos casas completas, ¿no? Y la crítica que siempre me llueven, gracias a Dios, de otras partes del mundo, espero que no de acá, es, ¿y por qué ayudan a católicos? Porque vi que en esa casa le amueblaron la casa y tenía una virgen en la esquina. Como diciendo, no entiendo por qué ayudar a una persona que necesita. Está bien, pero no es prójimo, es católico. Puede tener una virgen o puede tener parado ahí a, a Chente Fernández. A mí me... Prójimo es aquella persona que se dice transexual. Jesús estaba declarando que ser su discípulo significaba más que amar a las personas similares a nosotros o socialmente aceptables. Sus discípulos, si querían ser sus discípulos, debían amar a los enemigos. No es una licencia poética, y bueno, amar a los enemigos, no está hablando de amar a, al que alguna vez nos hizo la guerra, un ruso en la, la, en la época soviética o la Guerra Fría, no, está hablando de amar a aquel que nos cae gordo. Sus discípulos debían amar sin excepción, sin calificación, sin duda. Sin discriminación y como seguidores de Jesús tenemos que codiarnos con personas que no concuerdan con nosotros. ¿De qué otra manera ellos van a experimentar el reino inclusivo de Dios si gastamos nuestra energía evitándolos? Con esa cuestión y esa premisa no somos amigos del mundo. Cuidado, no te contamines, ¿eh? y no tengas comunión con las tinieblas. Tener comunión con las tinieblas no nos exime de amar. Una cosa es tener comunión con las tinieblas y otra cosa es amar al que está en las tinieblas. Jesús dijo que incluso deberíamos amar a recaudadores de impuestos porque dice, ellos son los que pueden amar a gentes como ellos, pero nosotros tenemos que amarlos a ellos. Es fácil para nosotros amar a las personas que siempre nos dicen que sí, que nos aprecian, que nos agradecen algo, que hablan nuestro lenguaje cristianés. Jesús dijo que hasta los paganos hacen eso, hasta los paganos aman a la gente que son como ellos, los mafiosos se cuidan entre ellos, los narcos se cuidan entre ellos. No sirve que los evangélicos nos cuidemos entre nosotros, que dicho sea de paso, no nos cuidamos, ni eso. Entonces, para amar a nuestros enemigos, antes hay que identificarlos. ¿Quién es tu enemigo? Nómbralo. El experto en la ley y en la historia de Jesús ni siquiera pudo darle el nombre, lo llamó el que se compadeció, no pudo decir el samaritano. Se le trabó esa palabra en la lengua, no pudo. Entonces hoy, ¿puedes nombrar a las personas que te lastimaron? Porque ese es el primer paso para la reconciliación. La negación, decir yo no tengo enemigos, no, yo, yo me llevo bien con todo. Esa negación no te permite reconciliarte. Tal vez no puedas nombrar a la persona, pero puedes comenzar con los títulos que usas para hacer referencia a la persona. Mi ex, mi antiguo pastor, mi actual pastor, ese dark con los pelos parados, ese amanerado, aquel ecuménico, el rarito. Incluso podías decir esa iglesia que me lastimó. Si algunas veces vamos a amar de la manera que Jesús ama, hay que comenzar por ahí. Cuando podemos decir los nombres de nuestros enemigos, comenzamos a verlos como humanos, no como categorías. No son gente sin rostro, como un día dijimos. No son categorías, son humanos. A nosotros no nos gusta que nos digan los hispanos. Y esos son los blancos. No nos gustan. Pero siempre que nos pongan en una categoría nos va a lastimar, porque una categoría nunca nos puede definir a personas que somos únicas. Y cuando podemos verlos como personas, podemos orar a favor de ellos. Podemos orar por aquellas personas que nos parecen insoportables, pero orar de verdad para que Dios los bendiga. La cruz es profunda, es amplia, representa nuestra vida a la cruz. Nuestra vida está llena de una amplia gama de personas de todo el espectro espiritual. Hay siempre un asiento disponible en nuestra mesa. Porque es muy fácil tener una fe unilateral. Y también es fácil vivir de una manera segura, sin riesgos, entre, en la cual elegimos a quién dejamos entrar a nuestro círculo y a quién no. Dentro de la familia todo, fuera de la familia niente. Muchas veces hacemos eso. No, 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 yo no me junto con gente que no me edifica. Yo no hablo con gente que no tiene nada para aportar. Y entonces, ¿y los clientes? Usando la metáfora que esto fuera un negocio y son los negocios del reino. ¿Y a quién tenemos que llegar? Si nos vendemos el producto entre nosotros, vamos a terminar muriéndonos. Yo conozco congregaciones que cuando crecen es porque nació un bebé. Y cuando la iglesia decrece es porque se murió un viejo. Y son siempre lo mismo, siempre lo mismo. Yo voy 40 años después y son los mismos. Y dicen, no, oh, pero somos pocos y santos. Oh, pueblo chico, infierno grande, decía mi mamá. Oye, somos los más cercanos a una Biblia o a una iglesia que algunas van, personas van a, a leer o llegar. Nuestra presencia invita a la gente a sentirse intrigados por la forma en la que amamos y los vemos. O nuestra actitud y nuestra conducta sugieren que van a ser aceptados siempre y cuando empiecen a actuar, vestir y lucir como nosotros. Entonces, muchas iglesias ofrecen más entretenimiento que adoración. Más uniformidad que diversidad, más ley que gracia. Y Jesús proclamó con su vida que cada persona que camina por este planeta está a solo una invitación de distancia de tener a Cristo, el peor alcohólico, la persona más airada, el criminal más peligroso, la persona más adicta, el más chismoso, el más lujurioso, la persona más racista, el más disfuncional de tu familia. La persona más odiosa que conocemos o nosotros mismos estamos invitados a la mesa solo invocando el nombre del Señor, nos guste o no nos guste. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿O entendemos? ¿O entendemos esta inclusividad? ¿O no entendimos la gracia, ni entendimos lo que es la cruz? Ni y hay que reformular si somos cristianos o no. De verdad. A mí me encanta que en los últimos años yo estoy más rodeado de los que se llaman mundanos que de cristianos, porque significa que cada vez me acerco más al llamado que Dios me dio. Yo no quiero terminar en congresos apostólicos, proféticos, empoderando a los mismos evangélicos de siempre. Congresos de pesca de gente que nunca sale a pescar, que no se quiere ensuciar las manos. Y que para aceptarte tienes que profetizar, temblar como ellos, caerte como ellos, reírte como ellos, vestirte como ellos. Eso no es una secta terminamos siendo un gueto. Hace tiempo en el fragmento de una novela leí un episodio que describe los cielos, que te lo conté alguna vez. Describe los cielos tal como se lo imagina el autor. Dice, "Resulta que los justos llegan a la puerta de los cielos dispuestos a ingresar, seguro de que ya tienen sus asientos reservados porque eran justos de verdad." Y de repente se empieza a colar gente que no parecía tan justa. Ni tan santa, mientras que estaban en la tierra. Y llegan judíos ortodoxos y se cuelan en la fila. Y llegan muchos católicos. Y algunos ateos muy conocidos. Y se meten en la fila felices para ir al cielo. Y los justos se ponen locos como la fila de acá cuando se les cuela a alguien. Y Dice, mira, pero no puedo creer que Dios perdonó esto también. Ay, filas VIP le pusieron. ¡Dejan entrar a cualquiera acá! Esto se está llenando de chumba. Después de la sana doctrina que guardé, dice alguien, no puedo creerlo. ¿Para qué cuidé mi santidad? Mirad que se me puso adelante. Y con una furia que va en aumento, comienzan a blasfemar contra Dios. Y en ese preciso momento, dice el autor, son condenados. Porque resultó que esa fila era el juicio final. Y ellos mismos se autojuzgan y excomulgan. El amor estaba allí y se negaron a reconocerlo. Pero ellos dicen, nosotros no queremos un cielo abierto para todos. Pensamos que la iglesia tiene que ser la cosa nuestra. La iglesia nuestra. Despreciamos a un Dios que permite la entrada al cielo a un ladrón que lo único que hizo es reconocer a Jesús en el minuto final de su vida y no hizo nada para mantener la santidad. No, nosotros no podemos amar a un Dios que ama tan escandalosamente. Preferimos a un diablo que es más predecible y más justo. Fuera de toda broma y fuera de la novela, oremos para que nuestro funeral se llene de gente que no es como nosotros, que no fue como nosotros. Y que vengan a presentar sus respetos, a decir, presento los respetos a este hombre o a esta mujer, porque siempre había un lugar en su mesa para nosotros. Que la gente nos haya visto como portadores y no como barreras. Como decía Juan Carlos Ortiz, el fundador de esta congregación, él me decía, mira querido, si te vas a equivocar, equivocate por dar gracia que por dar justicia. Es muy difícil mantener el equilibrio de justicia y gracia. Pero si te equivocas dando justicia, a lo mejor mandás a alguien al infierno que Jesús ya había salvado. Y Dios te va a decir, desde arriba, ¿por qué condenaste a quien yo perdoné? Pero si te equivocas dando gracia, el error es menor, porque nunca vas a amar más que Dios. Así que si hay que equivocarte, equivocate dando oportunidades, dando gracia. Nunca Dios te va a decir, no entres porque eres más amoroso que yo. La gracia en todo caso, si la vamos a extremar, no usándola como un, eh, una licencia para pecar, si vamos a extremar la gracia en darla en demasía, vamos a equivocarnos dando gracia. Que cada vez que vengamos al servicio, en primera instancia miremos para arriba, luego miremos a nuestro alrededor y nos alegremos que somos distintos, y fundamentalmente lo principal, la esencia del Evangelio, miremos hacia afuera de lunes a sábado al menos, los domingos por la tarde, y que entendamos que de hecho existimos como iglesia especialmente para los de afuera. Eso es amor, eso es el Evangelio, esa es el prójimo, esta no es la iglesia nuestra, esta es la iglesia de Cristo en todas las naciones, en todo el universo. Alguien tiene que celebrar a Dios por esta palabra. Aleluya. Te animas a ponerte de pie y dar un aplauso grande al Señor para sellar esta palabra. Decir, Señor, con el aplauso, celebro que los cielos se han abierto, que has hablado tú con tus hijos esta mañana, esta tarde, noche. ¡Bendito sea Dios! ¡Aleluya! ¿Recibimos esta palabra, sí o no? Me encantaría que pongamos nuestra mano en el corazón, Señor. Gracias por este día. Uf. He transmitido, Señor, lo que creo has puesto en mi corazón. Hay mucha gente, no solo que te va a aceptar, Señor, en su corazón, sino que se va a reconciliar contigo. Y hago una pausa la oración para hablarte a ti otra vez. Si hay alguien aquí dolido con la iglesia, dolido con la institución, con algún pastor, con algún líder. Yo quiero que te reconcilie, me encantaría invitarte a reconciliarte con Dios, no con la iglesia, con Dios. Y decir, Señor, ayúdame a mirar para arriba, ayúdame a verte a ti, a adorarte. Luego que, que tu oración sea enfocada en el Señor, lo segundo es, ayúdame, Señor, a mirar a mi alrededor. Este es un hospital de gente, algunas están más graves que yo, a entender que no me puedo ofender. No, nadie puede salir ofendido de un domingo. Porque es como un médico que, que, que se altera porque está lleno de enfermos el hospital. Se supone que este era nuestro juramento hipocrático, que nos íbamos a dedicar a eso, a gente enferma. Entonces viene gente con espíritus de chisme, y viene gente con espíritu de disensión, y vienen otros con lujuria, y alguien más con con espíritu de, de robo y de adulterio, y no lo celebramos, no lo festejamos. Tienen que ir a recuperación. No obstante, tenemos que lidiar con sangre y tenemos que lidiar con fracturas y tenemos que lidiar con heridas abiertas. Eso es la iglesia. Pero en tercer lugar, a mirar al prójimo hacia afuera. El Señor nos va y nos está colocando en sitios a donde otros no quisieron ir para no ensuciarse las manos. Hay muchos diciendo, yo no quiero sacarme foto con fulanito o menganito para no quedar pegado. Y los que tienen el espíritu de Nicodemo y van a buscar a Jesús de noche, se van a llevar una sorpresa. No servimos como agentes secretos. Tenemos que ir a donde otros no van y decir, Señor, ese es mi sitio, ese es mi lugar, esa es mi asignación. No importa lo que otros digan, esto no es una mafia. Esto es salir a amar al prójimo, amar, amar, amar. Amar hasta que duela. Dar, dar como el samaritano lo mejor que tengamos de nosotros. Uy, levanta tu mano si puedes. Padre, gracias por este, este tiempo. Señor, gracias por tu presencia. Gracias por tu gloria. Gracias Señor porque nos has hablado hoy, porque siento que aquí y en el resto del mundo se ha extendido una unción de misericordia, una unción de fe, una unción de una nueva gracia que se suelta Dios, se suelta sobre niños, jóvenes, ancianos y adultos. Señor, no nos permitas que nos hagamos uniformes que estemos unidos en la diversidad, que seamos distintos, diferentes, pero que todos seamos un cuerpo. Señor, ayúdanos a entender, quita el hipócrita que hay dentro nuestro. Mata el fariseo, el religioso, elimínalo de nuestro corazón. Vamos, levanta la mano y dile, Señor, quita al fariseo de mi vida, arranca para siempre el que juzga, el que señala, Ayúdanos Señor a ser misericordiosos Ayúdanos a dar un poquitito de lo que tú nos has dado en la cruz Padre perdónanos por las veces que hemos juzgado, estigmatizado, segregado Por las veces que hemos tenido un racismo solapado Por las veces que solapadamente hemos dicho no comparto pero hemos odiado y hemos vituperado y hemos blasfemado y hasta hemos levantado falso testimonio. Perdónanos, Dios, por haber difamado a hombres, a mujeres de Dios, hasta con nombre y apellido. ¿Quiénes somos nosotros más que gente rota en el mismo hospital? Señor, Úngenos. Señor, tócanos. Embriáganos con tu poder, llénanos. Vamos, 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 vamos. Levanta las manos, clama conmigo. Pide Señor, la gloria del Espíritu lo llena todo, momento a momento. Uy, presencia del Espíritu, sopla, sopla. Presencia del Espíritu, sopla. Derrama tu gloria ahora sobre nosotros. Padre, estamos bendiciendo a los que están cerrados en sus creencias, bendecimos católicos, musulmanes, testigos de Jehová, mormones, menonitas, estamos bendiciendo a todas las ramas evangélicas, ortodoxas, conservadoras, liberales, bautistas, hermanos libres, Señor, pentecostales, tócalos, porque no hay denominación, porque no hay raza, porque no hay frontera. Porque no hay color, porque no hay etnia. Y aquí todos, 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 todo aquel, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y en este momento hay gente invocando el nombre del Señor en todos los continentes. Yo veo gente en los hogares invocando el nombre del Señor. Nunca han pisado una iglesia, pero están diciendo, Señor, ten misericordia de mí como el ladrón en la cruz. Y hay una unción de salvación, una unción de vuelta a la palabra, una vuelta a la cruz, una vuelta a la oración, una búsqueda intensa. Dios está rompiendo fronteras. Dios está quebrando denominaciones. El primer quiebre vino en la pandemia. Y el segundo quiebre viene ahora con la rebelión del silencio de los Corderos que se ha acabado. Gente que dice: Ya no, ya nadie va. Nadie va a segregarme, nadie va. Administrarme la gracia de Dios. Yo voy directo al Padre. Padre, danos tu gracia. Cristo, tu gracia sobre nosotros. Uy, más presencia del Espíritu. Padre, quita el Espíritu de adoctrinamiento y trae un Espíritu de, de docencia, un Espíritu de querer aprender, un Espíritu dócil. Un espíritu de maestro y discípulo, quita el adoctrinamiento, quita los espíritus dictatoriales, arranca los últimos dictadores que hayan quedado y quede tu gracia y quede tu favor para tus hijos, aquí y en todo el planeta. Lo creemos, Señor. Declaro que esta palabra no vuelve vacía, que es sellada por tu espíritu. Declaro esta palabra bendecida en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Y ahora levanta las manos que antes de irnos quiero bendecirte. Bendigo tu entrada y tu salida. Tu acostarte y tu levantarte. Bendigo el último trimestre del año. Declaro que octubre, noviembre y diciembre van a ser meses de liberación. Proclamo, Señor, sanidad en los cuerpos enfermos. Liberación de la cautividad en la mente. Declaro Dios un cambio anímico en los depresivos. Arranca toda ansiedad, surmenaz y estrés. Declaro sosiego. Declaro paz que sobrepasa entendimiento humano. Trae paz a los hogares. Trae reconstrucción familiar. Toca a los adolescentes y los hijos de los hijos. Bendice a los nietos y bendícenos hasta la cuarta generación. Bendice la juventud y bendiga a nuestros viejos. Bendiga a nuestros abuelos y bendiga a los enemigos y a los amigos. A quienes nos rodean, a quienes hablan mal de nosotros. Bendecimos sus vidas. Tocamos Dios a aquellos que no nos han querido tocar. Bendecimos a aquellos que nos maldijeron. Y declaramos un nuevo tiempo en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Amén y amén. Gloria a Jesús. Gloria. Que ese aplauso sea al Señor de señores, al Rey de Reyes. Dios te bendiga, Dios te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Buen domingo, gente maravillosa. A brillar afuera. Apareciste una noche de soledad, abandonado. Y perdido te reconocí. Tu voz diciéndome: No temas, yo estoy aquí. El Padre me envió por ti. Y me curaste las heridas, me sanaste, mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz. Algo tan grande no lo puedo comprender. Oigo tu dulce voz diciéndome: Una y otra vez, ¡Oh! amado una y otra vez. Oh, 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 oh. bienvenido arriba. Eres amado. Oh, oh, oh. Apareciste en una noche de soledad. Abandonado y perdido, te reconocí. Tu voz diciendo: no te me envió por ti y me curaste las heridas me sanaste mi Jesús todas mis cargas las dejaste allí en la cruz algo tan grande no lo puedo comprender oigo tu dulce voz diciendo